Pero yo no contesté uh baby. ¿Qué tal, gente? Buenas tardes, falle, tu, 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 un segundito, un segundito, ahí estamos Ya está, ya está, ya estamos Shh. Ya estamos, gente, no preocuparse, ya estamos, ya estamos, de verdad Ya estamos Ya estamos ¡Pum! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Buenas tardes por la tarde, ¿no? Y he abierto antes que ayer, eh! Poca broma conmigo, cuidado Cuidadito conmigo, eh Cuidadito. Te cae, pero ella me levantó. A ver, una cosa. Hoy hay Overclips. Overclips lleva siete días sin subir vídeo, gente. ¿Qué hacemos, con ese señor? Sobre clip lleva 7 días sin subir vídeo, tío. ¿Qué hacemos? En fin. ¿Qué tal, gente? Buenas tardes. Siempre empieza el stream charlando. Sí, coño, se charla un poquito. Soy una 10 M y habrá tiempo. Este es mi streamer. Bueno, más bien me dormía a las 11. <laughs> más bien me dormí a las 11 de la mañana. Pero bueno, fue una situación totalmente worth it, ¿vale? Y totalmente reconfortante. Que me ha rentado mucho. O sea, me ha rentado mucho. Me ha rentado muchísimo Muchísimo ¿Vale? No creas que es peor No pasa nada, os voy a explicar las cosas poco a poco ¿Vale? Os voy a explicar por qué Por qué Estoy aquí hasta ahora y por qué Por qué No he dormido Apenas ¿Vale? Pero calma, que me estoy despertando todavía Calma Muéstranos lo que prometiste Que he prometido ¿Ha terminado a las 9 tan pronto si a las 12 estaba en directo? ¿cómo? ¿Insomnio? Eh, no mucho. No mucho. O sea, más que nada me provoco yo el insomnio. ¿Sabes? Soy un poco. Eh, Prisci, calma. Poco a poco, ¿vale? Prisci, calma. Poco a poco, ¿vale? Shh, poco a poco. Poco a poco. Shh, poco a poco. Que estamos abriendo el streaming. Me estoy despertando. Estamos saludando. ¿Qué es que se ve aquí? Ay. ¿Por qué se ve la mierda de, de la bata, tío? Vale, Ya no se ve. Eh. Os tengo que contar algo que me pasó ayer. Bastante gracioso. Y a la vez bastante desagradable. Ayer me puse a hacer la cama bien y al coger la sábana, ¿vale? Al coger la sábana y de de pelito, como la. Como la bata esa, ¿vale? Al coger la sábana, empezaron a. Sonar, y veías chispas salir de mis manos en la sábana. ¿Tengo poderes? ¿Tengo poderes? ¿Pantalón de pijama y sudera? Hombre, por supuesto, no me voy a andar poniendo un pantalón de vestirme todos los días, ¿sabes lo que te digo? Pantalón de pijama. Los porros. Anda. Es que eres muy corriente, ¿no? No, ¿qué te fumaste? Ojalá un jolimbo, tío. Ojalá fumarme un jolimbo. Un maquilele, aunque no sea miércoles, hoy tiene pinta de miércoles de maquilele, tío. Hoy entraba un tremendo de, de Júpiter, como diría Chocas, ¿no? Un tremendo de Júpiter entraba, como diría el Chocas. ¿Eres mago? Ojalá, tío. Ojalá. Ojalá. Oye, os moló ayer el, el juego este, el de Bour. Yo me cagué de miedo y lo pasé bastante mal. No sé si hicisteis alguien, Clips. Vamos a mirar. Clips. De hace 24 horas. Hubo clips de Debour. Jaja, otro susto, la cara. No sé qué. Devour y más sustos. Debour ya no me asustas. Soy un hijo de puta, ¿no? Soy un poco hijo de puta, ¿no? Y luego quiero mirar también una cosa. Que cuando me he enterado me ha dado bastante pena, pero yo hice no lo sé, ¿vale? Esto también. Vamos. Así que vamos a hacer. Vamos a ver cositas, ¿vale, gente? Cosita. Atención, ya que no está overclips, pues nos hacemos nuestro propio overclips. ¿Qué os parece? ¿Nos hacemos nuestro propio overclips? Pues tiene pinta. Atención. ¿Qué? ¡Hay otra bicha! Vale. <laughs> me he muerto, chicos, me he muerto. ¿Qué? Hay otra bicha. Vale. <laughs> Ah, es verdad, no se ve, está mi cara, sí, cierto, cierto, está por mi cara, está mi cara ¿Dónde está mi cam? Yo aquí iba chilling, iba super chilling, ¿vale? Os voy a hacer mi explicación, yo aquí iba super chilling Y de repente, digo, ¿qué pasa? Y se ve un poco, pero yo no la vi porque estaba tan empanado Lo pasé muy mal, tío lo pasé muy mal. De verdad que lo pasé muy mal. Vale, tengo otra bicha. Qué asqueroso, tío. Y os tengo otra bicha. No sé qué. Y yo aquí muerto, tío. Yo aquí muerto. Pues nada, hija de puta. El bicho ese. ¿La he dejado tonta? Me he gastado. La... Voy a morir. Esto? <laughs> este me hace gracia. Este me hace gracia porque sabía que venía por mí. Sabía que venía por mí. Mirad cómo viene, tío. Es que. En plan, ¿sabéis la sensación de que te persiga alguien? ¿Sabéis la sensación de que te persiga alguien? Odio esa sensación Por eso no me gusta el Outlast Porque en el Outlast te están persiguiendo constantemente Por eso no me gusta el puto Outlast, tío No me gusta nada el Outlast Lo odio a muerte, por eso mismo Porque me da miedo, tío Me da mucho miedo que me siga alguien Encima está loca, tío Con malos gráficos Es que da miedo de lo mal hecha que está, tío La hija de puta Qué mal lo pasé, tío Qué mal lo pasé, tío pero aquí... Este no fue el mejor. O sea, yo aquí me asusté, pero tampoco tanto. Uy. ¿Y, ¿Y cómo se utiliza la botella? Estoy usándola, estoy usando. con es? muy bien, cariño. Purifica el agua. Ya sé cuál es este. Mirar. Cuando vi yo a la tía aquí. ¿Eh? ¿Y para qué sirve la... purificar el agua? Pues, cariño, pues como, para que no esté como el... el, Mira. Bar... el... El mar menor. Yo vi la tía y dije, mira, me voy, no quiero teo, saber nada de ella. Aguas ahora. Sí. Sí. No quiero saber nada de ella, paso, 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 paso. qué viene de ¿Y qué, qué, cara tengo. Las que ¿Qué cara tengo, tío? ¿Y? Cueva. ¿Y ¿Qué cara tengo? Lo pasé muy muy malo, os lo prometo, ¡Cabra! no preocuparse. No, preocuparse. no, no. no Sí, pero habrá, habrá que sacrificarla allí, no aquí. En la ojera, mira, no mira, viene, 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 viene. Y este clip que tiene. Ay, que es discapacitado. Otra vez, tío, en la vista de verdad. Acaba de una cabra. Viene, viene, viene. Ay, que es discapacitado. Otra vez, tío, en la vista de verdad. ¿Pero por qué me dice discapacitado una cabra, tío? Acaba de me van a cancelar por reírme de que le ha dicho discapacitada una cabra. Que os apostáis. Me van a cancelar, ¿Pero gente. dónde va? Para ya, para ya, para, para, stop, stop, eh. Quieta, quieta, bicho, bicho. Pero No, no, sé no, no. Mí. Mí. Yo eh, morí por dentro, tío. Estábamos aquí tan sí, tío, tío. tío. Mira, mira, viene, 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 viene. Ay, que es discapacitada. Otra vez, tío. <laughs> es que lo suelta así tal cual, tío. Es que lo no suelta así tal cual. Ah, que es discapacitada. <laughs> ¿Sabes? Te lo suelta así como, como si no fuese con ella, la Tania, tío. Mi cago en la puta, Qué risa, loco. La bicha, de <laughs> verdad. Puta Tania, tío, me ¿estás yendo ¿Vale? por un botequín? Aquí ah, es cuando me matan, ¿no? no, voy a acabar el altar que estaba haciendo Sánchez, ¿vale? Vale, yo voy a por Sanset. <laughs> ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? ¿Cómo me puedo asustar de un puto clip, tío? ¿Cómo me puedo asustar de un puto clip, tío? ¿Cómo me puedo asustar de un puto clip? Es que no, no tiene sentido, tío. No me lo esperaba para nada. No me lo esperaba para nada. Aquí sí que me morí. Este sí que fue el mejor. Este sí que fue el mejor. Yo aquí morí por dentro. Observad mi cara de morir por dentro, ¿vale? Esta es mi cara de morir por dentro. Aquí sí que morí por dentro. Aquí sí que morí por dentro. Esta cara ya es de no puedo más, ¿sabes? Esta cara es ya de mátame, por favor. Kill me. Kill me. No podía más, os lo prometo. Por cierto, tremenda entrada tengo aquí, ¿no? Hostia, hostia, tremenda entrada, ¿no, chaval? Me estoy quedando calvo, como dijo el de. El de Overclips. O sea, el de Overclips, el de pisar. No te dicen nada en casa por gritar como si te fuera la vida en ello. A ver, estaba jugando un juego de miedo. Si se quejan, pues que le den por culo. Este día, o sea, este susto lo pasé fatal. 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 No quería vivir más. Yo aquí morí por dentro. Os lo prometo que luego me encontraba hasta mal. Me encontraba hasta mal. Aquí. Es que no quería ni seguir jugando, tío. Aquí morí por dentro. Morí. I died. Literally died. tengo un huevito en mis pies. Cógelo. Vale. Vale, es que, es la que la fue pregunta. durísimo Sunset, no te rías, oh. hija de puta A lo que me hiciste jugar, me cago en la puta araños, araños. ¿Pero te has visto esto, Sunset? Que me asusto sí, 50 Sunset, mira es esto haciendo... Mira mi cara, por vale. favor vale. Vale. Es que no se ve en ningún momento, tío No se ve en la pantalla en ningún momento Por eso te lo puedes ver venir en otras ocasiones. Pero yo no me lo vi venir. Tío, yo me morí. En este me morí Sunset. O sea, ya estaba al final del juego. Yo estaba ya FK, tío. No podía más con mi vida. Yo tengo un límite. Ajale a la al lado mía. Va a matarme, atención. ¿Qué estaba comiendo? ¿Chocolate? Atención. Atención. Vamos a morir. Mira, <laughs> está aquí. Mátame, mátame. Ya no me asusta, perra. Ya no me asusta. Ya. Ya, ya fue a por ella. Pero... Vale, me voy a un botiquín, ¿vale? Es que... Y este es el clip ayer, ¿vale? De JD firma el convenio por buena, venga usted. Yo no sabía que era Kasem, gente Yo no sabía que era Kasem, ayer Si no quiere usted ponerse a ya me parece perfecto Le dieron, le dieron un, un tiro a, a Kasem, a tío No tengo ganas de tener un problema ¡No, Kasem! Tú no eres relaciones públicas Yo creo que sí tiene un problema, ¿eh, compa? ¿Que sí tiene un problema? Sí ¿Por qué? Pues bien sencillo Que como no, no me dejen apuntar Le van a volar la cabeza que me van a volar la cabeza, ¿qué? ¿Eh? Eh, se lo dije, que tenía un problema. <laughs> bueno. Así que vamos a hacerlo por las buenas, venga usted. A ver, si no quiere usted ponerse a y me parece perfecto. ¿Por qué? Es buenísimo, tío. Bueno, bien sencillo, es que, que ni se lo piensa. No, no me dejen apuntar, le van a volar la cabeza. Que me van a volar la cabeza, ¿qué? ¿Eh? Eh, se lo dije, que tenía un problema. <laughs> es que... Es lo que tiene que pasar. Lo siento, Matiusco, lo siento que hacen. Te la dio. Es lo que tiene que pasar, tío. Es lo que tiene que pasar. Y ahora os quiero enseñar, ya que estamos, ¿vale? Os quiero enseñar una cosa bastante interesante. Lo cual es lo siguiente: He está viendo este vídeo del Choca antes, ¿vale? El en sí, solamente voy a enseñar un clip dentro de un clip, ¿vale? De hecho, puedo enseñarlo fuera, pero bueno. El Choca ha enseñado el clip del de Agustín. No te iba a decir nada, pero te voy a decir algo. El clip de Agustín. Y este clip yo no lo había visto entero O sea, vi cuando pasó la polémica Pero no lo había visto entero No lo había visto entero Y lo he visto hoy entero Lo he visto hoy entero Joder, es que Es por favor, escucha Calentado. Me gusta. Dos me gusta cosas que me están tocando la polla mucho. Punto número uno. En Tortilla Land no echan los mejores. Está la gente que chupa. <risa> joder, <risa> es que eso, eso no a... <laughs> En plan, como dice eso? ¿Cómo se llama? Agustín51, es que, insulta Auronplay. Vale, voy a buscar el este para que no me tire el vídeo Vice como me imagino si le digo a. insulta a Auronplay. A su fandom y a Tortilla Land. Este es el vídeo, creo, ¿no? De dos, de dos minutos. Este es. Vale, imagino que si le digo, si me dice algo chocas porque he usado 10 segundos de su vídeo, no me tira el vídeo, ¿no? Por favor, chocas. Te quiero, ¿vale? En fin, vamos a ver este vídeo porque literalmente me he quedado flipando con lo que he visto hoy, ¿eh? O sea, yo he flipado. No me lo esperaba para nada. Dos cosas que me están tocando la polla mucho últimamente. Punto número uno: en Tortilla Land no están los mejores. Está la gente que chupa pollas. Punto y pelota. Está la gente que, si quiere llegar a estar, puedes estar. O sea, en plan, me refiero. Tú en Tortilla Land. Oye, pues a mí me hubiera gustado estar en Tortilla Land y no estoy. Soy un chupapollas y... Y yo quería estar. ¿Cómo que no estoy, Agustín? A verme colado tú, Agustín. No hijo entras puta? porque seas un gran creador de contenido, que hay casos que sí, sino en un 95% de los casos porque tú mismo te esfuerzas por entrar. ¿A qué quiero decir? O sea, ¿a qué quiero llegar? En plan, ¿quién trabaja en un McDonald's? Quién es muy bueno haciendo comandas o quien va y entrega su formulario y dice hola. Perdón, tengo que pararlo, ¿vale? Un segundo, que el Minecraft se me ha puesto a llevar y no quiero que llueva, ¿vale? Music al cero. Eh, ¿Cómo puedes decir que quien trabaja en un McDonald's si el que tira currículum o el que es bueno haciendo su trabajo? En plan, para que te pillen en el trabajo, tendrás que mandar currículum, Agustín, chico. En plan, si no mandas currículum, ¿cómo te van a coger en un trabajo? O sea, está el del McDonald's revisando su lista de candidatos y de repente dice, ah, voy a pillar a este tío porque me cae bien, ¿sabes? Lo que te digo. No tiene ningún sentido. Voy a cambiar esto. En plan, no sense. ¿eh? No fucking sense. Loco. No puedes decir eso, o sea tiene cero hola. sentido literalmente. Muy bueno haciendo comandas o quien va y entrega su formulario y dice hola yo quiero entrar en Tortilla Land. Pues literalmente es lo que tienes que haber hecho, no un formulario sino no has pedido entrar, ¿no chicos? Vale. No sé. Entonces partiendo de ese punto, eso de no te. Hay un invitado, formulario. No invitan a x, no invitan a y nada. Igualmente en Tortilla Land yo creo que va todo por invitación y ellos te invitan, eh. dudo que sea por mandar tú cosas La verdad? Pero... De la serie el 80% Para de trabajar. la serie de Tortilla Land no ha sido invitado. Así. Sido... Pero esto, esto es muy suave para cómo se va a poner, ¿vale? Esto es muy suave para cómo se va a poner. Agarrado, ¿eh? Agarrado y sentado bien en la silla porque se viene. Gente que ha ido y ha dicho: Quiero participar en la serie de Tortilla Land. ¿Por qué? Porque participan los más grandes del puto género y quiero tener números. Ya está. Si yo no estoy en Tortilla Land es porque no quiero estar y porque no he enviado un currículum de soy buen creador de contenido. Si estoy por ahí, la voy a formar y la voy a liar y voy a crear un montón de contenido y nos lo vamos a pasar fenomenal. Por eso no estoy en Tortilla Land, por eso no voy a estar. Porque nunca estoy en los lugares que yo tengo que obligar a alguien o tengo que convencer a alguien de estar no yo estoy donde me sale de la punta de la polla y donde me llaman o me invitan porque para algo lo valgo y no tengo que arrastrarme por absolutamente nada ni mucho menos para entretener a un niñato como los que son fan de tortilla aquí ya Aquí ya cuando se vuelve loco, ¿vale? Aquí se vuelve loco. Que están hasta la polla. Sus padres, lo que hacen Tortilla Land, los, los dioses de Tortilla Land y todo el puto mundo echa hasta la polla de los niños que consumen Tortilla Land porque lo, lo odian hasta los propios creadores de contenido. Porque se <laughs> hasta la punta de la polla de los putos niñatos que consumen Minecraft y echan todo el puto día tirándose mierda. Odia a Cristinini odia todo el mundo que ve Tortilla Land. ¿Es que has dicho? hasta los propios creadores de contenido Porque se agacha la punta de la polla De los putos niñatos que consumen Minecraft Bueno, otro día en Minecraft gente Aquí como veis está mi mob Grinder Por ahí tengo la casita No sé qué He hecho esta plataforma voladora Levitadora Para que no me, no me maten los Phantoms ni los mobs, ¿sabes? Aquí estoy chilling Bueno la verdad que yo también estoy un poco hasta la polla de la gente que consume Minecraft, pero. Y están todo el puto día tirándose mierda. Cristinini odia a todo el mundo que ve tortilla land. De Gref. Od <laughs> Cristinini odia a todo el mundo que ve con tortilla land. <laughs> y están todo el puto día tirándose mierda. Cristinini odia a todo el mundo que ve tortilla land. <laughs> Cristinini me odia, no. De Gref odia a todo el puto mundo que ve tortilla land. The Gref me odia, ¡No! Ahora, un de a todo el puto mundo que ven tortilla a la. Mi, mi ídolo Auronplay me odia también, no oh. Lo que pasa es que lo camuflan con guerras de comunidades y sale Oye, Auronplay. No. ¡Ay, ay, 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 chicos! Es que la comunidad de The Gref es una mierda. La comunidad de The Gref es la misma que tuyo, guapo. O sea, la comunidad de The Gref Auronplay es la misma que la tuya, exactamente la misma. Así que no te rías tanto porque no entiendo de dónde viene la risa, sinceramente. Así que sí, no estoy. En... Va full agro este pavo, eh. Va ultra agro. Va ultra agro. Es la misma que tuyo, guapo. O la, la comunidad... De... Por lo menos lo ha dicho guapo. ...Fauron Play es la misma que la tuya, exactamente la misma. Así que no te rías tanto porque no entiendo de dónde viene la risa, sinceramente. Así que sí, no estoy en Tortilla Land porque no me sale de la polla. Para empezar, para todos aquellos que están aquí poniendo pedazos de mierda. Porque es que se echan los cojones del buey. Después, eh, otra cosa que me molesta muchísimo, ¿vale? Que la gente desde fuera no entiende porque tenéis 14 años. Eh... Otra cosa que me molesta, nivel Jesucristo. Vale, eh, desde hace años nadie, vale, nadie, bueno, con nadie voy a volver a hablar de porcentaje porque siempre hay un mínimo porcentaje. Ya que acaba el vídeo, este vídeo, en plan, este vídeo es la puta polla, tío. La puta polla, tío. La puta polla, tío. En plan yo cuando lo he visto me he quedado loco os lo prometo que me he quedado loco no esperaba que dijese tanta barbaridad o sea yo me acuerdo que dijo cosas pero no sabía sé que había dicho tanto tío no había dicho tanto y en plan aquí lo que dicen en los comentarios es un poco verdad eso es mi opinión obviamente sabes perdón este me ha hecho gracia vale lo siento Me ha hecho gracia, perdón. Lo siento, ¿vale? Lo siento. Y este. Este comentario sí que tiene un poco de razón. Los niños que consumen Tordial, los niños que consumen Minecraft. Don Fornite publicado 8 años. Pues si te metes en Agustín51 ¿Vale? yo este chaval no tengo en contra suya, pero en plan Fortnite. ¿Sabes lo que te digo? Y Fornite, pues, ya sabemos que. Que Fortnite es de esto. De hecho, me metí. Cuando pasó esto. Me metí a su canal a ver lo que había pasado, porque esto fue hace poco, la verdad. Y vi este vídeo de Battlefield y dije, pues qué aburrido, la verdad. En plan, me aburrí, lo quité a los dos minutos. Después hay un en YouTube pidiendo perdón llorando. ¿En serio? ¿Dónde? Y este vídeo sí que me lo vi entero. Yo a este chaval le conocí cuando era súper poco conocido, tío. En plan, cuando jugaba con Digref y eso, que tenían súper pocos suscriptores, menos de 100.000 los dos. ¿Dónde está el vídeo ese? ¿El que has dicho? A ver, Agustín 51, Tortilla Dan, pide perdón, mira, ahí me sale. Se tiene más en cuenta lo malo que lo bueno. Entonces, eh, clásico vídeo empezando llorando cuando quieres pedir disculpas. Básicamente. O los vídeos que va a hacer una crítica a alguien, disculpa y dice... ¿Sabes? Y empieza así con un suspiro. Yo pido perdón, porque es una calentada abismal. Sí, tiene razón. No una pienso lo que digo, lo digo de manera como si estuviese improvisando literalmente, como si fuese una batalla de gallos. Y aunque en algunos aspectos, como ya os he explicado, creo que quería decir algo, que sí que pienso verdaderamente, tengo que decir que mi manera mal sonante de decirlo y agresiva y falta y irrespetuosa me quita toda la razón del mundo. Entonces, pues por eso mismo, cuando no tengo que pedir perdón, no la pido. Y cuando tengo que pedir perdón, salgo aquí y me tiro 29 Hombre. minutos pidiendo perdón. Estás calentado, estás calentado, la verdad. Una disculpa era lo mínimo, señor Agustín. Estás calentado mucho. Una disculpa era lo mínimo. Una disculpa era lo mínimo. Pues ya estaría eso eran los vídeos que os quería enseñar, tío, porque es que yo me he partido la polla, tío, o sea, ha sido la puta polla, tío, el vídeo cuando lo he estado viendo. uff Uf. 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 Ah, bueno frente renovando la suscripción grande aunque no sale tío por renova así no sale así ah, que, sí que sale puede ser que sale hace cara sonriendo con superioridad amulesa, mute, dorso no. de mano con dedo índice hacia la derecha dorso de mano con dedo índice hacia la izquierda vale dorso de mano con dedo índice hacia la izquierda hacia la izquierda Joder, Fernández muchas veces por los cinco meses de prime cabrón gente Sabéis que con Twitch Prime tenéis un montón de mierdas, ¿no? Este mes. Eh. Mirad todo lo que dan este mes. Mira, 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 mira. Para los que no tengáis Twitch Prime, os sale más barato suscribiros con Twitch Prime que con de esto normal. Y aquí tenéis mil mierdas, tío. Diez, bajo SG. Mira. Mirad lo que os dan en el LOL, por ejemplo. Si juegáis LOL y no tenéis Prime, sois tontos. Os dan. ¿Dónde está, tío? La cápsula esta de Prime os da un montón de cosas. ¿Dónde viene, tío? Aquí está. 1300, una skin de, de 1300, ¿vale? Permanente, que no tiene ni que rastearla. Eh, 650 RPs, esencia naranja, 5 fragmentos de campeón, 2 fragmentos de eterno de la serie y un potencial de XP de 30 días. O sea, 30 días con más experiencia, chaval. No está mal, la verdad. Y aquí dan muchos juegos. El, el Need for Speed, el Football Manager, no sé qué, no sé cuánto. Esto que no sé qué coño es. Bla bla bla. Free Fire, Mobile Legends. Bla 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 bla. Básicamente, ¿vale? Así que si no tenéis Prime, no sé qué estáis tardando. No para que me lo gastéis a mí, ¿sabes? Que también estaría bien, pero. ¡Ah, bueno, Franti! ¡Ah, bueno, 1600 bits! ¡Ah, bueno! Se me cuida, ¿no? Se me cuida, ¿no? Muchas gracias, Franti. Te horas de anuncio de ayer, nomás. Y no se entera que son 1600 bits. Sí, lo coño, lo estoy leyendo, bobo. Lo estoy leyendo. No, por favor, más spam de Pride, no Quedé traumada de los Game Awards Full spam ¿Ayer? ¿Ayer hicieron spam? Es que yo no vi los Game Awards No los vi, tío No vi nada Muchas gracias, a Franti, de verdad Por los 1.600 bits, tío Muchas, muchas gracias En plan ¿Alguien lo estuvo viendo? O... o... Virgie? ¡Seis meses, grande! que ¡Kassaizar! Muchas, muchas gracias Oye, ¿he quitado la escena? Sí, se la he quitado Muchas, muchas gracias, Kassaizar De verdad por los seis meses uh, Y los seis meses <laughs> el... Pues eso, en plan, ¿qué pasó ayer en los Game Awards? Porque hay gente que dijo que anunciaron muchas cosas y otros que no, tío. ¿O gustaron? Yo es que no lo estuve viendo, la verdad. Estuve jugando al Minecraft como un hijo de puta. <laughs> estuve jugando al Minecraft como un hijo de puta. Que de hecho es lo que vamos a hacer. De hecho es lo que vamos a hacer. Y me diréis, ¿por qué? Y yo diré por qué puedo. Muy ZZZ. ¿En serio? Mira, gente. Yo os tengo que enseñar lo que he hecho en el Minecraft. Uy. Por cierto, ¿habéis visto que, que el, el, el juego este tiene español de Andalucía? Andaluz. Mira. Tiene andaluz. García Carlos, grande con los cuatro meses también de uno. Uh. Muchas, muchas gracias, de verdad. Mira. Campo Bicuá. En línea. Personalizada. El aspecto, música y, y sonido, oh, gráficos, uh. controles, idiomas, ajuste del chat, paquete de recursos, accesibilidad. Listo. Volver al juego. Progreso. Estadística. Escúchame. Espada de diamante. Espiocha de denederita. Asha de diamante. Pala de diamante. Arco. Infinidad. Fuego artificial. Escúchame. ¿Qué sentido tiene esto? Loco. ¿Zanahoria, zanahoria dorada? ¿Qué sentido tiene esto? Barca de chopo. Flecha. adoquín, Botas de... Botas. Grebas. Elitra. Casco. Es la polla, tío. Adokinaos de acremita. Escúchame, es la polla, tío. Antorcha. Eficiencia, fortuna, reparación Y rompibilidad En la mano principal Daño de ataque, velocidad de ataque Escúchame Literalmente soy yo Jugamos Minecraft en Andaluz Mira gente, el otro día me estuve currando esto Vale Me lo estuve currando porque quería corte infinito Y claro, pues para tener cohetes infinito Pues no hay nada mejor que esto, en teoría Bueno, creo que hay mejores cosas Pero me da pereza, ¿vale? Pensar en otra cosa ¡Eh, eh, eh, mi pólvora! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 mi pólvora! ¡y llevo ¡Eh! 30 años hubiera hecho? eso? <laughs> sí Déjame un pólvora Que me deje esa pólvora me sirve, ¿vale? Vamos a dejarle la pólvora. ¿Se la va a llevar? ¿La pólvora? quiero la pólvora? Eh, lo... Yo quiero la carne de zombi? Llévate lo que quieras, amigo. Llévate lo que quiera ¿No la quiere la pólvora? Pues no, porque. Esta trampa yo la hice, gente, para la pólvora, ¿vale? Y eso. Es un andaluz de pueblo perdido porque realmente no hablamos así. A ver, sí un poco, pero bueno. La gente que va caminando ya me da asco, tío. Mira, os tengo que enseñar todo. Esto es mi mercadona pocho, vale, con diferentes tipos de piedra porque cuando lo hice estaba pobre, entiendan, estaba pobre cuando lo hice. Y esto lo puse para transformar el zombie en aldeano, o sea, el aldeano en zombie. Que no se muriese con el sol. ¿Vale? ¿Quién ha disparado? Entonces, entramos aquí. Y yo como consigo diamantes. O sea, diamantes. Esmeralda. Es básicamente con esto. Le vendo un libro. ¿Dónde están mis libros? Cojo los libros y esto. Le vendo un libro por cuatro. Y este trade me lo deja a dos. La gran mayoría del tiempo. ¿Vale? Pues compro cuando está a dos. Anaque de libro. Y gano. ¿Vale? Y aquí lo mismo, le, le vendo a los libros. Y papel también podéis venderle. La tinta a uno está súper bien. Entonces eso, y a este señor le doy oro por uno. Me inflo. ¿Vale? Y la carne de zombie también, obviamente. Y bueno, pues básicamente con esto tenéis emeralda infinita. Ya no quiero darme más, porque es de noche y no va a renovar los tradeos. Este me lo cambia por dos... Tenía aquí otro, pero este es por dos de oro, entonces no me renta, ¿vale? Entonces... Aquí voy metiendo las cosas para hacer los trades Y tal Y aquí dejo la esmeralda ¿Veis? Para traer Estas me las llevo porque son mías Y Eh ¿Por qué tengo a Dokin? <laughs> a Dokin? <laughs> Voy a cambiar los Los idiomas, tío Voy a cambiarme el idioma que si no Me da algo A ver qué me ha pasado una cosa. Eh, como siempre tiene que haber SEO, gente. Muchas gracias gente por el tender hype. Español de España. ¿Cómo? Español de España. ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! Este audio ya no me representa. Ahora a mí me representa Español de Andalucía, ¿vale? Mirad cuánto Unbreaking tengo. Esto es porque al convertirlo te baja la esmeralda. Uh, Protección 4 me ha subido de precio, hijo de puta. Pues bueno, lo que tengo que comprar es la estantería esta a dos, a dos esmeraldas. Y así tengo esmeraldas infinitas. Y ahora podemos hacer varias cosas. O sacar más aldeano. O ayudarle a mi compañero de juego. Por cierto, ¿os acordáis que os he dicho por qué estuve... O sea, ¿por qué me tiré hasta las tantas, no? Aquí tenéis la... la cosa porque me tiré hasta las tantas. ¿Lo entendéis, no? Vale. Y casi de allí. Nada, pillazo, ¿Qué me hace falta para el papel y eso, para hacer los porros. El Minecraft, gente, es un juego super chilling. Menos allá es que me tilteé porque se me volvió la ala y me morí. Pero bueno, esta gente me hizo de pez, fue en un majo, ¿vale? Pero me pegué un tilteo por eso, tío. Porque... Siempre que usas las alas, tienes que caer dando círculos, ¿verdad? Te escuchas muy alto esto, tío. Siempre que usas las alas, tienes que caer dando círculos porque si no te una torta que flipa. En plan, mira. Si yo voy así y ahora me dejo caer así para abajo, me doy una torta que flipa. Entonces lo que tienes que hacer es dar circulitos circulito así para no morirte. Pues caí así y me morí igualmente. Y fue en plan, ¿cómo? No sé si es que pegó un lagazo del server o algo, pero morí, literalmente. Y me enfadé bastante. Y bueno, pues aquí tenemos a Sulker y más cositas que conseguí de él. Este cofre está bastante guapo. Y ahora pues vamos a llevarle a, a mi gran compañero. Ah, vale, están aquí. Me había rayado. Y esto me lo lleva siempre puesto, por si acaso. O sea, me lo lleva siempre en el inventario. Y debería llevarme una sulker. Siempre conmigo, que va a ser esta. Vale. En la sulker voy a meter cosas de extrema necesidad, ¿vale? Que, que me pueden venir bien. Como por ejemplo, bloques. Piedra. Comida. Eh, ¿Y dónde hay madera? ¿Madera de árbol tengo? No. No tengo madera. Bueno, ya me esta madera igualmente. Madera, comida, piedra. Básicamente cosas de supervivencia, ¿vale? A la esta Y ya está. Aquí tengo cohetes. De haber hecho antes. Esto lo voy a dejar y esto también. Con dos stacks voy bien, la verdad. Y luego. Ender chest sale más mejor ¿Cómo? Van un poco la a veces La... Sí, ya Y aquí tengo toda la pólvora metida Entonces voy a hacerme unos cuantos cohetes más Es que realmente no me hace falta hacer cohetes todavía Voy a dejarlo aquí puesto y ya está Aquí metí piedra porque no me cae en ningún otro lado, ¿vale? No es porque sea un desorganizado que también Y aquí Pues tengo ya el cofre cheto Tengo mucha mierda porque hay pólvora aquí ¿Vale? Y. Vamos a darle las cositas. A un marinero, tío. Que vive aquí debajo de mí. Que es nuestra casa compartida, ¿vale? Pero la está haciendo él porque yo soy inútil construyendo. Mirad quién se ha venido a mi servidor de Minecraft, hombre. Bueno, mi servidor. Es de Jesús, el del LOL, pero. Hay un puto ender en mi casa. Hay un puto ender en mi casa, dice. No lo voy a poder matar porque está con como... oh, el pues sí. ¡Eh! ¿Qué hace? Nuestra casa, mirad. Mirad. Mirad la casa que se ha montado el fumado este, tío. El drogadicto, macho. Mirad la casa que se ha montado. Se ha fumado cuatro porros. Que tú ya si no contribuye? Perdón. Perdón. ¡Abre, coño! ¡Abre, eh! ¡Que abra! Vete ¿Eh? a por madera esta. Y le tengo aquí madera preparada, tío. ¡A fondo! Ah. Ah. ¡Será perro, tío! ¡Será perro echándome la bronca cuando tiene madera de sobra! Pues mira, yo llegué el otro día y me encontré esto, tío. Me encontré esto hecho enfrente del pueblo Among Us, ¿vale? Me encontré esto. Déjame eh, Déjame solo, estoy drogándome Vale, vale, perdón Y mirad, mirad lo que se ha fumado, tío Mira esto ¿Qué, qué, 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 ¿Qué se ha fumado, loco? En plan, ¿qué se ha fumado para hacer esto? De verdad, yo lo veo y digo ¿Qué cojones? Se te cuelan Enderman porque no tiene iluminación, amigo He dicho, ¿what? He dicho, ¿what? Y está súper guapo, la verdad Entonces, eso Aquí tiene un cofre lleno de mierda ¿Esto qué es? Eh? el kelp Esto se come, ¿Verdad? fortuna 3, ojo Un pico de diamante roto Este lo puedo tirar ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Que Yo le traía un regalo, tío Mira, mira Mira, 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 mira Mira lo que te doy, tonto Deja de llorar <laughs> Se te ha roto un cristal, amigo Pues eso, le he traído regalos a todo el mundo. A los que estuvieron jugando conmigo estos días también les he dejado un regalo ahí. Ah, de hecho, ah, no, no lo han cogido. Ojo, ¿qué pone aquí? Hola, venimos del Rere a aceptar esto a Mogus. Si no hay nada. Reino enano reino enano, reino, 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 enano. ¿Qué es esto? Como cuando dice Juan demonio, Juan Demonio, Juan Demonio, Juan Demonio, Juan Demonio, Juan Demonio, ¿cómo va? <laughs> pues este es el poblado Mogus. Y aquí, como han hecho el árbol de Navidad que está chulo y tal, pues les dejé el realillo. El azul que ahora había traes Alguien ha cogido una. Se la dejé una Adrián, que es cucumberino. Otra guis y otra Valolis. Que son con los que más he jugado. Más que nada porque yo, una vez pillé la ala en el end, pues me fui por ahí a buscar más, ¿sabes? Entonces, ahora mismo ya estoy en un punto que no sé qué hacer en el Minecraft. ¿Qué me recomendáis, gente? ¿Qué debería hacer ahora en el Minecraft? Aparte de teñirme la Surkerbox, Box. Vale. Mira qué bonita, mi sulker borroja, roja, de español de España. Hacer granjas, picar un chunk. Pero ¿para qué quiero picar un chunk? O sea, lo que te digo para qué? ¿De qué me sirve? Construir sin más. Yo creo que vendría bien pillar ovejas. ¿No? Una granja automática de estas de las ovejas que pone una de cada color y se va esquilando todo el rato. Cuando no sabes qué hacer es construir. A ver, yo ahora mismo voy a ir ayudando a la gente. Si necesitan algo, le ayudo. Pero me refiero. En este punto, ¿qué hacéis vosotros? Porque yo me divierto, ¿sabes? Me puedo divertir un rato, pero llegar a un punto que me aburra. ¿Qué suele hacer aparte de construir? Pues yo construir, soy muy malo. Me el Wither, si aún mata al Wither, al dragón. Eh, me falta hacer una raid. De esas cosas. De matar bichos. Esto fuera, no quiero. Tengo ya la armadura de Nederite. Mira, ahí viene. Dubsta, eh, el Giz, el que le deja la alas también. Eh, joder. Ah, adiós. Dejar el Minecraft hasta que salga la 919. Mola hacer granja. Mm, pero granja, yo me hice aquella, el Grinder, este, el mob Grinder. Y me. me quería morir, la verdad. O sea, me quería morir cuando hice esto. Me quería puto morir, la verdad. O sea, me dio mucho asco hacerlo. Y tardé unas dos horas en hacerlo también. Es asqueroso hacer esta mierda, ¿eh? Una pieza de construcción, luego lo de arriba tapando el todo el sol para que no les dé. Explorar. ¿Qué, debe, qué debería de explorar? Esa es de las más fáciles. Ya, bueno. Pero que sea fácil no significa que no sea un coñazo. ¿Entienden, no? Eso es lo más fácil de hacer. Vale, tío. En plan, perdóname por no ser un Minecraft Pro Player, tío. Por lo menos yo tengo una espada que se llama Espada de Diamante. Jungla, por un lorito. ¿Con qué? ¿Con qué cojo un lorito, gente? ¿Con qué conquisto un lorito? En plan, ¿con qué me traigo un lorito? Semilla. Vamos por un lorito. Tengo ya un gato, pero... El lorito pasa como los perros que se transportan y eso, y los gatos. Es que pocas semillas, tío. Si lo pego con no esto, que salen mal, ¿no? Ah, pues no, cuántas semillas más hace falta para un loro, más o menos? Entre 1 y 200, no. 5 o 6. Eh, ¿Los loros follan, gente? ¿Los loros follan como las cabras y eso? Son como las cabras. <laughs> como las ovejas, las vacas y demás y los, los demás. En plan, ¿se reproducen? ¿Pueden parejar a dos loros? Y que me den loritos. Decidme, no me vacile gilipollas. Por el pico, a ver Que yo recuerde, no, vale Los gatos sí, ¿verdad? Los gatos sí se reproducen, solamente necesito un gato nuevo Tengo aquí a Bubbles Creo que por aquí tengo que tener semillas, ¿no? Ah, pues no tengo No tengo, ¿no? ¿Una caña? Mira, tengo una caña Voy a llevarme una, una caña por si tengo que pescar y Suta me dijo que quería un. Un ajolote. ¿Dónde están los ajolotes, gente? ¿Dónde están los ajolotes? ¿Alguien me ayuda con eso? Bueno, vamos a buscar una, gran... una de estas. Como me quedé sin cohetes, me voy a querer matar, la verdad. ¡Jungla también! ¡Jungla! Vale, vale, vale. Vamos a buscar una jungla. Vamos a buscar una jungla. Oh, las calabazas tengo que cogerlas. Lo siento, cada calabaza es una esmeralda. In the jungle, the the lion sleeps tonight. Están en las cuevas. ¿Los ajolotes están en las cuevas? No me jodas Una granja de calabaza estaría... Uf, pero es que me da perecita la granja de calabaza. La verdad. Vi que la el capo en una serie la hizo. Eh, justo dentro de una calabaza Y estaba muy chulo Pero a mí me da perecita hacer esas cosas Hostia, es cierto, tú Aquí puedo inflar arena que me va a servir Vamos a pillar un poco de arena Que Sutan en verdad me va a agradecer lo que le lleve Yo creo que si le llevo madera, madera y arena Mira, mira qué pala tengo Parece mi pala, gente ¿Queréis arena? Y esta pala Esta pala me la encontré En el puto end, tío Así, tal cual, ¿eh? Solo le puse yo un breaking Yo solamente le puse un breaking A la pala Está enfermo No No lo estoy Los que están enfermos Son los de Minecraft Que han permitido una aberración así De la naturaleza Veo arena y automáticamente me acuerdo de es ¿Por qué? ¿Cuánto tengo? Tengo bastante ya, ¿no? Vamos a un poco más. Ya como zanahorias de oro, sabes por qué ha pasado a la burguesía. Es un estatus. Lo de, lo de la burguesía de Minecraft es como el sure en Twitch, ¿sabes? Cuando pasa a la burguesía de Twitch, que te compra el sure, pues es lo mismo en Minecraft. Cuando empieza a comer de eh, estas de oro, pasa a de la burguesía de Minecraft. Ay, es súper relajante, tío, es que se pica instantáneo No tienes que preocuparte, a haces todo ultra rápido Tardas poquito, es precioso, tío Por pues la granja de guardianes ¡Oh! Eso que vació el templo entero Eso es lo de la granja de guardianes Cuando vació el templo entero Qué asco, tío, qué asco Qué asco, ¿cuántos días se tiró vaciando esa mierda, tío? ¿Cuántos días se tiró vaciando esa mierda, loco? Mira, ya tengo mucha arena Vamos a guardarla Vámonos. Vale, hay que buscar entonces jungla, hemos dicho. Uy. Lo malo del servidor es que lo tienen en offline y no se ve mi skin, tío. Si no iría volando como Sasuke, loco. El lava. Esto es una esplanadilla. ¡Eh! ¡Un poblado! Eso está mal loteado. Mira, están las puertas con tierra. Está loteadísimo. Bueno, imagino que yendo al resto llegaré a un, a un bioma, ¿no? De, de Jungla algún día. Las alas, tío, son los mejores que han metido en Minecraft, literalmente. Sale elitecraft, pa'. A mí no me invitan a esas cosas, soy un random, es ¿eh? normal. Igualmente, yo en el Elitecraft no sé qué pinto, no conozco a casi nadie, tío. Conozco... Celing está en el Elitecraft, puede ser. Con Celing es con la que he jugado. Sí, es que está, no sé si está ni siquiera. Ay, vaya ¿y este bioma qué es? ¿Por qué hay árboles tan tochos? Sí, pues con Celing es con la única que conozco. ¿Por qué hay árboles tan tan altos, loco? Son nuevos. Bosque, oh. Yo es que los biomas y eso no me lo sé, porque en Minecraft lo que me va hago es explorar. También sé que hay uno de terracota o algo así. Mira, eso me da pereza ya cogerlo y todo. Hay uno como de terracota, pero no hay. ¡Oh! oh, oh otro poblado. Hola, buena. Oh, nada, descanse. Disculpe. Hola, buenas Ah, sí es la misma casa Me lo llevo <laughs> ¿Para qué sirve la campana? Yo la pongo para dar por culo Porque no sé para qué sirve, pero ¿Es preparación tortilla land? Qué va, tío estamos jugando en el servidor de la nueva versión mirad las pedazos de montañas tío what y esta isla flotante No me he quitado vida No pasa nada Bueno, paso Iba a pillar el carbón Pero es quemado me pereza, ¿vale? Al caerme, lo siento Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Hay carbón por aquí que me hace falta? Esto es grave Mirad qué satisfacción Mirad cuánto flint Por la fortuna, gente Es que las montañas ahora son enormes, tío Las putas montañas ahora son enormes ¿Esto qué es? ¡Oh! Hay un problema con esto. Y es que si los mato, no puedo volverlo a casa, ¿vale? Porque si no, me harían una eh, raid. Así que lo que vamos a hacer va a ser robarles rápidamente y no matar a ningún. Bueno. Aparte, esto no tiene estandarte. esto no pasa nada. ¿Qué tienen? Vaya esta. Zanahoria Tiene mierda, la verdad ¿Me llevo una ballesta? Por llevármela ¿Consigue leche y listo? Sí, sí También vendría bien hacer una raid Pero en un poblado que no sea el mío, la verdad Ya está, no hay más cosas Apúntatelo para después Eso es buena idea, la verdad ¿Cómo se llama esto, señores? Señores con hachas Vale <laughs> ¿Para dónde estaba yendo yo? Para allá. Outpost, vale. ¿Qué es lo más tocho en el Minecraft, gente? ¿Las raids? ¿O hay algo más tocho que las raids? En plan, en el Nether sé que hay una fortaleza nueva de los Pigman, creo que es, ¿no? De los Pigman estos. Vaya la has me tú. De los Pigman Pocho, pero. Eh, sí, pero... ¡Ay, mira! ¡Hay un pueblo aquí al lado! Hay un pueblo de aquí al lado. Puedo hacer la raid aquí, eh, en un momento dado. ¡Un gato! Dos gâteaux, dos gâteaux, dos gâteaux, dos gâteaux. Uh. Oye, puedo pescar un pez, gracias. Los vies están allí, qu'il est blanco. ¿El pez globo se lo puedo dar o lo mataré? Al pescado. Eh, sí, lo sé, lo sé, lo del héroe de la aldea. Pero no No me hace falta ahora mismo. ¿Dónde está el gato? Eso es el ruido. Madre mía, menos soy, por Dios. ¿Y el gato? Tengo dos peces de estos, con dos podemos intentarlo. ¿Gato? ¿Michi? ¿Y el Michi Blanco? ¡Michi blanco! Toma, toma. ¡No! Michi Blanco, ven. ¡Toma Michi Blanco! Este no se lo come. No, Michi Blanco, no. No, 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 no Michi Blanco, no, no, no. Oye, el bioma del lime aquí. Michi Blanco, para el otro lado, para el otro lado, Michi Blanco. Para el otro lado, vete para allá. Ve para allá, ve para allá. Gracias. Sí, 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 quieto, 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 Michi Blanco, quieto, quieto, quieto. No, 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 te muevas bueno, si lo he hecho para allá, me sirve, ¿vale? Que se quede por aquí cerca. Michi blanco, tranquilo. Este pez no lo quiero matar. ¿Me lo como? Ah, 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 ah. Voy a morir. Estoy muerto. No me lo creo. No puede ser verdad esto. Pero te mete un minuto de, 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 de veneno. Un minuto. Un minuto, tío. Bueno, el veneno te deja uno de vida, ¿verdad? Un puto minuto de veneno. Un putísimo minuto de veneno, tío. Joder, la paliza que me está dando tú. ¿Qué te habla, Sutan? Eh, sí, me habla. True. ¿Qué pasa? Ay, ¿qué pasa? ¿Que nos quedamos aquí o qué hacemos? Sí, ¿no? Vale, vale. Que no te lo discordan que cosas feas, ¿sabes? Sí, sí. <laughs> Por eso yo no me meto en directo. <laughs> vale, vale, vale. Buena data. Eh, a ver. ¿Qué pasa? No has traído la madera, ¿no? Que tengo eh, que acabar te he dejado aquí el puto suelo. un poco. O Se te dejé un vale. montón, cabrón. No estoy contribuyéndosela, perro. Si te consigues hasta una ala. Escúchame. Bueno, una lo único que hemos conseguido son unas armas, pero esto lo Estoy robado. pescando, quiero un Michi y luego voy a ir a por loros, ¿vale? Déjame trabajar. Un Michi. Le pega el tuyo, eh. Que lo sepas. ¿Le pegaste sí. a mi gato? <laughs> pero tú lo que haré es un trozo de mierda. Una basura. <laughs> He pescado una botella, tío, tu puta madre. Pero los gatos. ¿Tú me puedes conseguir un gato? Sí. Ah, no, para ti no. Tienes que conseguirlo tú. Sí es verdad, tío. Tengo que aprender a volar con esto, tío. Con el salmón lo coges más rápido. Ponte mending y un breaking, eh. No la uses sin eso, que si no. ¿Qué? Háblame en castellano, por favor. Un breaking. Con el salmón lo coges vale, más rápido. Vale, ¿y qué es eso sea? mending? Mending es un encantamiento que cuando tú coges experiencia. Se, te se repara, repara ¿no? Sí. Vale, ¿y de dónde saco eso? ¿Tienes tú? En mi casa, la de arriba. No, me entra a la izquierda ahí. No hay un pescador que vende okay. pescado, pero no tengo. Ah, sí, tengo esmeralda. ¿Cuál era el pescador? El del barril, creo. El del barril y el barril se hace con madera. El puto gato Puedo comprarle pescado. Vale. Irrompibilidad. Y. ¿Cómo se hace? Reparación, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama. La mesa del pescado? Barrel, era el barrel. Barrel se hace con. Vale. Coste cuadro. Me cago en mi puta madre. Tengo que matar a algo. Hay una no trampa de esqueleto. Toma aldeano. ¿Tu gato también sirve? No. ¿Alguien quiere trabajar aquí? Tú. Este no me venga de pescado, el hijo de puta. Vale. No, de pescado. pollos. Perro. Ahí, ya está. Formeando levels. Pero no me venden pescado crudo, gente. Yo es que sí. toda esa mierda que os tenéis montada de granjas, de. de aldeanos y de su puta madre, tío. Mira que llevo años jugando al puto Minecraft, tío. Y, y nunca he tocado esas mierdas. Yo tuve que aprender. Si quieres tener cosas ciertas. Es que yo no necesito pescado, estar cheto, ¿eh? ¿sabes? No me vende pescado, o sea, me vende un...